Peregrinos y devotos se concentran durante todo este fin de semana en torno a la ermita de San Benito Abad. Es que se tratan de los días grandes en honor a nuestro patrón, su romería. La hermandad matriz de Castiblanco, junto a las filiales de Brenes, Tocina, Los Rosales y Cantillana, disfrutará durante toda la tarde de hoy, de este domingo, del día grande. El día grande porque el patrón saldrá por las explanadas con lo que es su salida procesional. Una salida bastante tradicional en la que son miles los devotos peregrinos que se concentran aquí para ver al patrón de Castiblanco y patrón de Europa, San Benito Abad. Thank you.
cantaban a la Virgen poema, poema, cantaban a la Virgen poema, cantaban a la Virgen poema, poema, los juncos de la orilla de que orgullo y amor. ¡Viva! ¡Viva San Benito bendito! ¡Viva! El patrón y bueno, los primeros vecinos pues ya se encuentran un poquito más tranquilos aquí un poco detrás rezagados y esperando a que vuelva a bajar para disfrutar de lo que será la entrada. Habéis cogido los sitios privilegiados y es que me dicen que todos los años los entrevistamos, así que bueno, un año más, un año que San Benito nos ha dado salud para poder disfrutarlo, ¿no? De salud para poder venir porque estamos hasta los dos. Pero la fuerza sí que la tenéis, ¿no? Para ver al patrón salir. Y la vista la tenemos todavía, que vemos.
¿A qué hora habéis llegado, Curro? ¿Que a qué hora hemos llegado? Pues hará una hora o así, pero vamos de segunda. Ah, porque habéis hecho una parada antes, ¿no? No, a misa. Esta mañana a ver, esta mañana hemos venido a la misa, hemos pedido a San Benito, lo hemos visto. Yo le he pedido muchas cosas. ¿Le has pedido? ¿Has hecho promesa, Adela? No me vayas a llorar. No, yo promesa no. Le yo has pedido. Le pido muchas cosas cada vez que vengo porque son precisas. Pa ¿Y la cumple? Y para mis ¿La hijos? ¿Cumple el patrón? Así y otra no podrá, todas no. No se puede, ¿verdad, Adela? No se puede. Y Curro, velas lleva unas pocas, ¿no? No, unas pocas, no, ocho. Ocho, a ver, ¿para qué son esas velas? ¿Me las puedes contar o es...? A ponérselas allí para que se le queme. ¿Qué pasa, que pides una por un familiar? No, yo no le pido, yo le pido siempre, cada vez que vengo aquí el santo, de ponerle dos velas. Desde chiquitito. Desde chico, pero desde se han chico. Aumentado las dos velas a ocho, ¿no? No, se han aumentado, no, porque es que dos eran de ellas, esta mañana no se las puse. Vengo ahora y como le debo dos de esta mañana... ¿Son cuatro? Pues son cuatro y cuatro de ellas son ocho. Ocho. No quiero trampas con él porque después él me las pide. Curro, ¿cómo sentís cada vez que veis salir al patrón? Hombre, eso es lo más grande que tenemos nosotros. Esto y Padre Jesús. Y Curro, ¿se ha escapado algún Viva San Benito bendito esta noche? No, esta noche no se me ha escapado todavía ninguno. Bueno, pues todavía tienes tiempo, ¿eh? No, sí, no, hay tiempo de todo. Muy bien, que lo disfrutéis, Adela, que el año que viene a ver si nos volvemos a ver. Mira, yo he venido con mucha fe porque me caí el otro día y tengo todo esto morado como tú lucha. A pedirle que me ponga mejor, que van a empezar los colegios y tengo que acudir a mis niños. A los nietos, ¿no? A los nietos, a los dos. Bueno, por lo pronto tienes salud y estás aquí disfrutando de la procesión. Por lo menos tenemos salud. Y vamos a seguir durante toda la noche, lo veremos recogerse. Nosotros cuando ya lo metan al señor, lo vaya a ver. A San Benito, nos vamos, porque nosotros ya no hacemos... Bueno, pero lo vamos a ver, ¿no? Que se recoja. ¿Cómo que sí lo vamos a ver? Si nos da estos minutos, estas horas que nos faltan, ahora sí se nos olvida de respirar en este tal. Pues no, ¿cómo se nos va a olvidar respirar? Que nos vamos a verlo. Madre, pues yo te digo que yo pienso de verlo. Muy bien, pues nosotros veamos a ustedes. Ahora que como quiera que cuando se lo olvide de respirar, no sabe cuándo va a ser. Nada, Curro, vamos a hacer tiempo a poner la pedra y a esperar que vuelva. Al campo sale, es sobre la mañana. San Benito es el patrón de Castilblanco, pero son numerosos los devotos y fieles de otro pueblo de la provincia de Sevilla que en el día de hoy no pueden faltar a su cita con esta salida procesional. Tenemos gente de distintos pueblos con las hermandades filiales, pero también sin hermandades filiales, porque tú vienes ¿de dónde? De La Rinconada. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Niconchi. Y me dice que como se dice La Rinconada, estoy puya, que es que tiene los pelos de punta, pero es que se te nota, Conchi. Porque... Es que me ha pasado muchas cosas con San Benito. A ver, cuéntame, ¿cuáles son tus experiencias? Yo, con San Benito, que tenía una cesárea, si me muere y me sale. Ya se nos empieza a emocionar. Bueno, has tenido experiencia de salud, ¿no? Y pedirle cosas me la concedió siempre. Bueno, ¿de dónde te viene a ti tu devoción? De mi abuela Concha. ¿Tú venías de pequeña? Yo de pequeña venía a San Benito, comíamos todos aquí en San Benito. Su hermano, todo el mundo se arrimaba a mi abuela. Y con Dolores de Rancho de La Rinconada, que éramos devotas a San Benito, nos juntaba a Toné. Y yo venía todos los años a San Benito andando. Pero cuando tuve la cesárea, ya no pude porque me puse muy mal en Castilblanco. Bueno, ¿te pusiste mal aquí mismo en lo que es el pueblo? Mira, plata. Bueno, pues no te pongas a temblar ni te pongas a llorar porque esas son cosas bonitas de contar, venga. En Castilblanco me puse muy mal, le di a San Benito, ya andando no puedo. Y me concedió que viniera en coche. Bueno, ¿y desde entonces? ¿Ha faltado algún año a San Benito? No, hace 2 meses estuve aquí.
y ahora le estoy diciendo, cada vez que me ponía con un bajón venía a ver a San Benito. Y tengo fotos de mis hijos porque cuando venía, y ya te digo, mira nada más que llega, mira. ¿Has hecho parada? ¿Te has comprado? Pero es que lo tengo por todos lados, en mi casa. En todos sitios, vamos. Tengo una casa en el campo y lo primero que tú cuando entres es San Benito. La devoción a San Benito, más dice que incluso tu abuela, que mi fue la que te lo inculcó. Mi abuela era de San Benito, mi madre, mis tías. El patrón se va acercando. Pero San Benito es muy milagroso, ¿eh? ¿Para pero ti? Hay gente que no ve eso. San Benito es muy milagroso, ha hecho muchos milagros. No, ¿y tú lo llevas dentro? Mi tío Miguel vivía en Castiblanco y con el hoyo, entonces era cuando la carretera era el hoyo ese que le dice, el barranco hondo, y se cayó desde arriba y no se mató. Lo cerró San Benito. Conchi, el patrón se va acercando para acá. ¿Estos momentos cómo se viven? Yo, mira, yo estoy temblando. Temblando. Yo he dejado mi piscina allí para venirme a San Benito. ¿Y tú lo intentas coger o no? No, eso no, porque me arrima estando allí dentro y yo me gusta verlo, pero yo soy muy devota de corazón y de hecho. Porque hay quien viene estos días, pero yo lo tengo todos los días en la boca. Todos los días, San Benito. Y bendito. Mi rosario todos los días. Bueno, pues Conchi, que me alegro haberte conocido. Guapa, hija. Muchas gracias, me alegro haberte conocido, que nos hayas contado tu ¿verdad? Experiencia. Verdad, yo es que me pongo muy nerviosa porque es que lo tengo aquí. Porque lo tienes interiorizado. Ya te digo, yo encendí antes de venirme la vela San Benito al lado de mí, que lo tengo allí en mi ¿has casa. ¿Has comprado vela para tener? 10 velas. Tengo 3 hijos, se ha casado uno, le pidió por todo. Y por mi marido, que es muy bueno. Pues nada, Conchi, que disfrutes de esta salida procesional, vale, y ya lo tienes aquí al lado. Vale, mi alma, gracias. Gracias, hija, perdona. Thank you.
esta romería no es solo de los castiblanqueños, que las hermandades filiales también tienen mucho que decir en estos días de celebración en honor a San Benito, y entre ellas pues se encuentra la hermandad de Brenes, y tenemos a Breneros aquí, ¿no? Exactamente, nosotros venimos de Brenes todos los años y esto nos gusta mucho, venimos 4 o 5 veces en el año también a visitarlo, y entonces pues lo vemos siempre a recogerlo. Y además, ¿pertenecéis a la hermandad de Brenes de San Benito? Pertenecemos a la hermandad. No habéis hecho el camino, ¿no? Por lo que veo. El camino, no. Mi niño, sí. Bueno, pero sí que habéis venido hoy a acompañar al santo, ¿no? Y acompañar a vuestra hermandad. Claro, toda la hermandad. Para ustedes, ¿qué significa San Benito? Pues San Benito, para mí ahora mismo, de verdad, lo pienso desde hace mucho tiempo, lo más grande. Para mí, ¿lo más grande por qué? A ver, ¿qué experiencia habéis tenido? Porque tengo mucha fe, porque mi niño, el grande, el mayor, cuando nació con la tripa del estomaguito pegada. Y todo lo que comía lo vomitaba y lo vomitaba. Y entonces lo llevé a un médico de pago y me dijeron que lo tenían que operar. Y tenía a mi niño 15 días. Yo me recomendé a él y le dije que si mi niño se ponía bien, que la ropita de cristiana que se la traía. Y mi niño se puso bien, no tuvieron que operar. Y la ropita, me imagino que vino. Y la, ¿no?, ropita vino para acá. Y entonces, un día que vinimos aquí también, que venía una hija mía, venía un poco con una calentura y eso, como resfriada. Entonces, cuando íbamos para allá, pues se nos quedó muerta. Tenía una convulsión, se nos quedó muerta. Entonces, pues mi mujer se ofreció a él y le dio todo el oro que tenía, que ya tenía bastante, porque yo siempre le regalaba. Hasta la alianza de Catar. Todo se le dio a él. Todo se lo ¿Y lo trajisteis una vez que la niña se puso bien? Una vez que se puso bien la niña. Bueno, experiencia, vivencia, que me imagino que... muchísimos años, muchísimos. Los sentimientos se ponen a flor de piel, los recuerdos, ¿no? Y las emociones. Hombre, y las emociones. Estas dos personas, matrimonio, ¿no? Sí, sí. Además pertenecéis al coro de la hermandad de San Benito, ¿no? Y si os he preguntado que si teníais algún tema dedicado a San Benito. Bueno, podemos cantarle un trocito de una sevillana, porque es que ahora mismo no la hemos ensayado. Ya le vemos eso también allí en Brenes, le vemos eso, vamos todos los años a cantarle para recaudar dinero para la hermandad. Para, claro, la hermandad, sí, para fines de vamos al teatro a cantarle. Y le cantamos, pues, bueno, si os parece, compartís un poquito de esa sevillana sobre San Benito. Pues sí, pues sí. A ver, vamos a escucharlo. Tiene la cara. Vamos a ver. Venga. San Benito. Bendito tiene la cara. Tiene la cara, San Benito bendito, tiene la cara, San Benito bendito, tiene la cara. Tiene la cara que parece un lucero de la mañana, que parece un lucero de la mañana. Ay, qué bonito que le estamos cantando, ay, qué bonito que le estamos cantando a San Benito. ¡Olé! Bueno, que sigáis disfrutando de este día, que gracias. Para ustedes es un día importante. Es muy importante, sí que es verdad. Muchas gracias. Bien, consigamos viendo por aquí. Gracias. Vale. A vosotros. Thank you.
años le entrevisto, pero es que son dignas de admirar porque tenemos aquí a Cipriana. ¿Qué le pregunto a la edad? Yo no sé si le va a hacer mucho agrado que digamos la edad, pero es que son 93 años los que tiene esta mujer, castiblanqueña, pero además sanbenitera, ¿no, Cipriana? Hombre, desde que nací. Desde que nació año tras año. ¿Te has perdido algún San Benito, Cipriana? Creo que no. 93 años acudiendo a esta cita imperdonable, ¿verdad?, para un castiblanqueño. Este domingo hay que estar aquí, ¿no? Aquí hay que estar. Y vamos, ha estado viéndolo salir, ha cogido su sitio de todos los años y lo va a ver entrar, ¿no, Cipriana? Hasta que no entre no nos vamos. Bueno, y aquí tenemos su nombre, que no me acuerdo. Isabel, usted también es de las fieles, ¿no? Sí, yo sí. Ella dice, es que todos los años nos entrevista, pero es que todos los años ocupáis el mismo sitio. Siempre el mismo sitio, hija. Bueno, ¿cuál es el momento más especial de esta salida procesional para ustedes? Para especial, San Benito es especial por todas partes. La entrada, la salida, el venir, el todo. ¿Lo primero que habéis hecho cuando habéis llegado, habéis entrado a verlo? No, porque no hemos podido, porque ya estaban saliendo. ¡Ay, nos ha dado tiempo, Cipriana! ¿Y para ti el momento más bonito cuál es? ¿Cuando sale, cuando entra, cuando lo tienes aquí delante? Pues yo creo que cuando lo tengo delante. ¿Le has pedido? ¿Qué le has pedido, Cipriana, este año? ¿Qué le he pedido? Pues yo le he pedido salud para todos mis hijos y a mí que no me abandone. Y que el año que viene volvamos hasta aquí, si es posible, ¿no? Si Dios quiere, sí. Bueno, porque disfrutéis, que la puja de banco la vais a ver en muy buen sitio, ¿eh? Y además de nuestras vecinas de siempre, tenemos a gente que siguen viniendo. A ver, Cipriana, ¿qué me quiere decir? Es su hijo. Y es que se ha inculcado de padre a hijo el amor a San Benito, ¿no? Y tenemos, como digo, a gente que vienen de fuera, ¿no? ¿Ustedes de dónde venís? Venimos de Alicante. Bueno, ¿qué hace una alicantina aquí? No soy alicantina, pero vivo en la provincia de Alicante y venimos, llevamos 40 y pico de años viniendo toda la familia todos los años a San Benito. ¿De dónde viene esta devoción a San Benito por vuestra parte? Pues viene que mi marido es de Brenes y desde niño pues siempre San Benito y fue nosotros casarnos y todos, mis hijos, mi nuera, mis nietos, todos sanbeniteros, de siempre. ¿Elegí especialmente esta fecha para venir a Castilla? Sí señora, todos los años. De hecho, viene una nieta con 2 meses. Bueno, ¿y para ustedes San Benito qué significa? Pues significa mucha paz, mucha alegría, mucha satisfacción todo el año y mucha esperanza de siempre esperando que llegue el año que viene, el mismo día. ¿Cómo viví este día? Muy felices, eso a tope, a tope. ¿Quién la acompaña en esta salida profesional? ¿Con quién ha venido? Yo he venido con mi marido, con mis hijos, con mis nietos y con mis nueras, todos. O sea que... Y hasta los consuegros vienen, todos. La devoción a San Benito se va ampliando en la familia, ¿no? Inmensa, mira, esta es mi nuera, bueno, estos son mis nietos. Tenemos aquí un buen grupo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo habéis conseguido coger tan buen sitio? Pues porque venimos, mira, mi nuera sacó el santo. Ah, ha sido de las que la ha sacado. Claro, y nosotros estamos aquí desde primera hora. Esperando. Esperando. ¿Hemos hecho alguna vez la peregrinación? Yo hago el camino todos los años. Bueno, entonces... Del Hotel Castillo Blanco aquí, todos los años lo hacemos. Todos. Vamos, ya te podemos decir, sanbenitera y castiblanqueña, claro, prácticamente. Claro. Bueno, pues que sigáis disfrutando y que no se queden este año, que amplíen los años que seguís viniendo. Mira, yo mientras que pueda voy a venir. Y cuando no pueda, quiero que me traigan. Muy bien, pues nada, a ver si la vemos como Cipriana. Eso quiero yo, llegar a su edad, yo no pido más. Viniendo con 93 años y no faltando la cita con San Benito. Muy bien, muchas gracias. Sí que vale, a ustedes. Paso de media mañana, el viento quedó soplando, la viento de las aguas, y los pájaros volaron, moviendo suave las alas, y el campesino dejó la tierra donde labraba. El campo quedó en silencio, la gente quieta estaba, porque eso de media mañana.
¿Qué de vivencias estamos teniendo en esta noche durante lo que es la salida procesional? Estamos esperando a que San Benito llegue otra vez aquí y aquí tenemos a los fieles y devotos que no se mueven del banco y que año tras año sois los mismos. Eso es señal de que tenéis salud. No, yo es el primer año, Bueno, pero por aquí, por la zona, siempre estás siempre, ahí, ¿eh? Sí. Bueno, y tengo que entrevistar a la mujer que, bueno, se ríe. ¿Qué más grita viva San Benito Bendito cuando sale el patrón, ¿eh? Porque dice que es el primer año, pero yo te veo todos los años, ¿eh? Sí, sí, yo todos los años. Bueno, Eugenia. Yo me entro una cosquillita cuando lo veo que me van el paso, que no tengo más remedio que quitarme esa cosquilla con los vivas. Bueno, Eugenia, ¿de dónde te sale esa voz, esa fuerza? Y pues aquí mira, te vemos no a tu nieto con tu hija y lo vas transmitiendo, ¿no? Claro, es que yo quiero enseñar a mi nieto como enseñé a mi hija y como me enseñaron a mí. ¿A qué recuerdo tienes de tu madre y de tu vivencia con San Benito? Mucho recuerdo porque en mi casa somos todos sanbeniteros y entonces para nosotros estos días eran unos días los más bonitos del año y claro, lo recuerdo mucho, pero bueno, eso os ha pasado. Bueno, pero esos recuerdos pues son los que hacen claro, mantenerte... Es que esa es la herencia que nos han dejado, el ser sanbenitero, que es un orgullo muy grande. El ser sanbenitero es lo mejor que puede pasar en mi casa. A mí me sale un hijo que no es sanbenitero y me parece que no es hijo mío. Eugenia, cuando lo ves salir, te pones ahí delante, ¿esos momentos se pueden describir o qué sientes? No se puede describir. Te entra un temblor, un calor, un sudor y no ves nada más que su cara mirándote y yo no sé lo que me entra. Yo creo que a todo el mundo le pasará igual, pero a mí me desahogo con esos vivas. ¿Le hemos hecho alguna petición este año, Eugenia? Sí. Sí. Mucha salud para todo el mundo y que se acabe esta crisis. ¿Y que tú? Se está cargando muchas familias, muchos matrimonios, muchas parejas, muchas cosas. Bueno, entre ellas la salud, que el año que viene la volvamos salud, hasta yo aquí. Siempre la salud. La y salud. Que tengas voz, para sí, el año que viene si volver Dios a quiere, gritar. Mientras la tengo, lo gritaré. Tú vas a esperar a que vuelva, ¿no? Además, estoy enseñando a mi nieto. Eso, ya te hemos visto que con el niño, niño en brazos. Gritas el viva San Benito. Sí. Bueno, pues eso, para dejar esa herencia, ¿no? Como a ti te la dejaron, sí. Y que ellos también sientan esas emociones, esa vivencia que ustedes vivieron. Espero que la sientan igual. Bueno, aquí tienen a una buena maestra. Eso. Así que, muchas gracias, Eugenia. Gracias a ti. Y que sigas disfrutando de la noche. Muy bien, muchas gracias. La voz en mundo sonaba y muchas palabras bellas hasta el cielo se elevaba. Olvidan las oraciones que el campesino rezaba. El campo quedó en silencio, la gente quieta estaba porque rezaba en la luz. La devoción y los sentimientos hacia San Benito no es solo cosa de personas mayores, sino que los jóvenes, como ya bien nos ha dicho Eugenia, es la herencia que van transmitiendo los padres a los hijos y los jóvenes pues también lo sienten. Jesús, castiblanqueño, hijo de castiblanqueño, que aunque vive en Sevilla por motivos laborales, tampoco falta a esta cita, ¿no? Pues todos los años hemos venido, mi hijo, mi mujer y yo, y vivimos San Benito pues con la gran devoción que él se merece y con la devoción principal, que es el padre que nos ha ido enseñando a rezar a todos los niños de Castiblanco desde que somos pequeños. Jesús, te hemos quitado justo de delante del paso delante, cuando hemos delante. Querido hablar, ahí acompañando, no sé si has estado acompañando al santo sí, durante sí, todo sí. El recorrido. Gran parte del recorrido. Jesús, es verdad que, bueno, pues lo que son los sentimientos religiosos sí que la gente joven pues se está perdiendo. ¿Los jóvenes de Castiblanco viven San Benito? Los jóvenes de Castiblanco son sanbeniteros. Castiblanco principalmente es sanbenitero. Tú cualquier niño puedes ver aquí alrededor, en cualquier lado, y realmente ves niños, hijos, hijos de hijos, que esa tradición sanbenitera la vamos transmitiendo poco a poco. No hace falta empujar demasiado a nuestros hijos para que vengan a San Benito. Yo lo digo porque tengo un niño pequeño al que lo traigo, pues no solamente en romería, sino yo cualquier domingo que vengo a Castiblanco, vengo a San Benito.
aunque vengo, le pongo una vela y mi hijo corre por aquí. Él siente que esto es suyo. Bueno, aparte de esa tradición, ese fervor que habéis mamado, como se dice, de padre a hijo, me imagino que también esas peticiones, esas promesas, eso hace mucho que os acerquéis a este patrón ya. De Castiblanco. Nosotros hemos aprendido todos a rezar con San Benito y eso, y cómo aprendemos rezando, escuchando a tu madre cómo le pedía a San Benito porque tu abuelo estaba enfermo, porque ella misma estaba enferma y tú aprendes rezando de esa forma. Al final tu hijo también te estará escuchando, me escucha a mí. Jesús, ya se va acercando el paso. Sí. En tu caso, ¿también tenemos ese viva San Benito bendito en la boca? Siempre, siempre. Siempre. Además, en la vida cotidiana, en mi mesa de trabajo hay una foto de San Benito. ¿Lo más grande para ti que ha hecho San Benito qué es? Está aquí en Castiblanco. Ya y ser padre de todos los castiblanqueños. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias que también des un poco la visión y la perspectiva de la juventud, de la gente joven que siguen con esa tradición y ese fervor a San Benito. Yo creo que en Castiblanco, San Benito y la gente joven siguen y siempre van a seguir. Y San Benito siempre, la gente joven siempre se van a aborcar porque lo ve. Me imagino aquí. Que tu pequeño también traerá la medalla San Benitera. Sí, trae su medalla San Benitera. Él trae otra diferente, la mía era de mi madre, la antigua, y me la pasó a mí. Cuando sea un poquito más grande ya se lo pasaré yo a él. Pues muy bien, de eso se trata. Gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Hasta luego. A lo largo de este reportaje estamos pues poniendo de manifiesto cómo la tradición de San Benito se pasa de padres a madres, padres, madres a hijos y nietos. Hemos cogido a la gente mayor, hemos cogido a los de mediana edad y ahora le toca el turno a los más pequeños. Tenemos a este niño que se llama, que ya apunta manera, ¿cómo te llamas? Pablo Mejo Arcón. A ver, apártate un poquito del micro que si no, no se escucha. ¿Cómo te llamas? Pablo Mejo Arcón. Pau tiene ¿cuántos años? Tres. Tres años. ¿Y viene de dónde? ¿Dónde vives tú? En Barcelona. ¿Y a para qué has venido? Ahora mismo, ¿qué estamos viendo? El San Benito bendito. Bueno, ¿tú eres sanbenitero? No. ¿Tú no eres de San Benito? ¿A ti no te gusta San Benito? Sí. ¿Mucho? ¿Por qué? ¿Qué llevas en el cuello colgado? El San Benito bendito grande. San Benito bendito. Bueno, ¿y a ti quién te ha enseñado quién es San Benito? ¿Tu mamá, tu abuela, quién te ha enseñado? Sí. Tu mamá y tu abuela, ¿verdad? Te han enseñado. ¿Y sí. qué le has pedido a San Benito? ¿Cuándo lo has visto? ¿Te ha gustado verlo? Sí. ¿Te has puesto cerquita del paso? Sí. ¿Sí, no? Sí. Bueno, ¿y qué le dices tú a San Benito cuando lo ves? ¿Qué es lo que grita? ¡Viva! ¡Viva! Sí, viva. Pues con esta demostración vemos cómo es verdad lo que nos cuentan los abuelos de que han inculcado ese sentimiento sanbenitero a los nietos. Y Pau, ¿vas a volver el año que viene a ver San Benito para decirle viva San Benito bendito? Sí. ¿Volverá el año que viene? Sí. Fuerte. ¡Viva San Benito, viva! Venimos a uno de los lugares pues donde ese sentimiento a San Benito se pone a florecer. María Dolores, tenemos aquí ya, estamos en el quemadero de las velas, ¿no? Y bueno, ¿cuántas velas le vamos a poner a San Benito? ¿Vamos a quemar? Por lo menos, creo que sí, 16. 16 llevamos. Bueno, ahora mismo tenemos en la mano 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, pues son 15, me equivoco. 15. ¿Tú eres de las que te gusta que se quemen enteras o las dejas aquí? Yo según madre, hay veces que enteras y otras veces... Bueno, ¿y hoy por qué vamos a optar? ¿Enteras las vamos a quemar? Yo me parece que no. No, vamos a estar un ratito, ¿no? Te estoy cortando a lo mejor un poquito mientras le estás poniendo a San Benito. No, porque es que no estoy yo mucho tiempo aquí porque hace mucho calor y yo estoy mal. Bueno, ¿qué le estamos pidiendo? Salud. Salud, ¿no? Es lo principal. ¿Cómo vives este día de San Benito? Muy este bien. Día grande. Muy bien. ¿Para ti qué significa el estar hoy aquí? Hombre, pues una cosa muy grande, ¿eh? San Benito como siempre se ha vivido. ¿Tú eres de las que tiene todos los días el viva San Benito en la boca? Yo el viva no, pero mentarlo todos los días sí. San Benito, ayúdame y dame salud y fuerza, ¿no? Yo el viva no, todos los días no.
Pero sí el San Benito, ¿no? El San Benito, sí. ¿Estás disfrutando de este día? Sí. Muchos recuerdos, ¿no? Y muchos sentimientos. Eso sí, eso sí. Bueno, María Dolores, te dejamos aquí quemando tus velas. 15 velas, casi nada. Casi nada. ¿Va alguna vela relacionada con algún miembro de la familia o por qué las 15? No, son, llevan, claro, eso. Uno por cada uno, ¿no? Yo se las quemo por... Tú has quemado más que tu madre, ¿no? Bueno, María Dolores. Todo por lo que va. Cada cosa va por lo suyo, madre. Muchas gracias por compartir también tus experiencias y tus vivencias por San Benito. Gracias. Adiós, madre. Tenemos a más jóvenes aquí inculcándole esa tradición a sus hijos, Bea. Hola. Aquí con los dos pequeños, ¿no? Con los dos pequeños. Bueno, el hecho de traerlos aquí que quemen las velas, ¿por qué? ¿Bien? Pues prefiero rezar a San Benito para no tenerle que pedir nada. ¿Me explico? En este caso, agradeciéndole, ¿no? Siempre agradeciéndole. La salud, el que hoy puedas estar con ellos. Sí, tengo tradición desde que nació él de venir todos los meses. ¿Todos los meses una vez al mes? Sí. ¿A pedirle por tus niños, me imagino? A quemarle un paquete de velas. Bueno, en este caso, ¿los más pequeños ayudan también a quemar las velas? Sí, lo que pasa es que ahora están cortados, pero... Las cámaras imponen. Sí, pero cuando no estamos delante de cámara, cogen y empiezan además a encender todas las que se apagan. Bueno, porque cada uno es un deseo. ¿Te gustaría que tus hijos pues, continuaran con esta tradición? Hombre, estoy haciendo todo lo posible. Cada uno ya luego saldrá como quiera. ¿Y ellos cómo viven este San Benito? Hombre, yo creo que les gusta. Por lo menos la niña, que es más de expresar que él, que es un poco más serio, le encanta y está todo el día con el Viva San Benito. Mira, tú eres de la gente joven que hoy estamos aquí, que ya traes pues, tu propia familia. ¿Tú qué recuerdos tienes de tu niñez y de cómo han ido pasando estos años? Más o menos lo mismo que yo les estoy infundando a ellos. Además, también pertenecía al grupo joven San Benito cuando se fundó en el 90 y algo, creo recordar. Del coro de San Benito también, aunque no canto mucho. Pero bueno, hacía bulto, como se suele decir. Y las acampadas, las ventas. ¿Un castiblanqueño concibe la vida fuera de San Benito o es complicado? No. Va totalmente enlazado a ser castiblanqueño. Y ser sanbenitero, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues yo creo que la pequeña, ¿qué edad tiene? Tiene 2 añitos. Si le decimos viva San Benito, ¿qué dice? A ver, ¿cómo es? Dile viva San Benito. Viva. Muy bien, bueno, pues esa tradición se va viendo. ¿Vamos a coger la vela para quemarla? Sí, pues venga, vamos a verla. Nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa. Castiblanco. ¡Viva! ¡Viva el patrón de Europa! ¡Viva! ¡Viva el padre de los castiblanqueños! ¡Viva! ¡Viva el consuelo de los que sufren! ¡Viva! ¡Viva el patrón de Castiblanco! ¡Viva! ¡Viva San Benito bendito! ¡Viva! ¡Viva San Benito bendito! ¡Viva! ¡Viva San Benito bendito! ¡Viva! Thank you.
50 euros. 200 euros atrás de derecha. Ramón. Pero coño, se me olvidó tu nombre. Ramón, es 50 euros al delantero derecho. Y Salvador Palomo, 200 euros al delantero trasero derecho. 50 el que queda. 50 el trasero, el delantero izquierdo, en 400 euros, ¿eh? Tenemos 400 euros delantero derecho. Izquierdo, ¿verdad? Yeah.
Pues, venga, pues vamos a dar un repasito, mi amigo Gustavo y yo, ahora mismo, y tenemos el delantero derecho, lo tiene Xavi Mochuelo, en 300 euros. El delantero izquierdo lo tiene mi amigo Castale en 400. El trasero derecho lo tiene Salvador Palomo en 200. Y el trasero izquierdo lo tiene Cipriano Palmareto en 300 euros. El delantero izquierdo lo tiene mi amigo Castale, es un buen caballista, en 400. Salvador Palomo tiene el trasero derecho en 200. A ver, alguien que le pegue un empujoncito a Salvador, ¿eh? Y el trasero izquierdo lo tiene mi madre. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de los Rosales! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Benito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Benito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Benito! ¡Viva! 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 Venga, ahora vamos a hacer una cosa. El coro nos va a cantar un... el coro de la hermandad de Carmen. Muy bien. Otro es mi destino cuando sale su estandarte. Y mi pueblo en romería, entrenado viene a rezarle. Esa voz es mi destino cuando sale su estandarte. Y mi pueblo en romería, a San Benito van a cantarle. Cuando la duda me asalte.
ya está San Benito dentro, en su ermita, pero sí que hemos vuelto a vivir un poco esa devoción y cómo los cantiblanqueños se comprometen con la causa y prácticamente se ha pagado pues la obra que se ha hecho y la restauración del paso, ¿no? Eduardo Palmareto año tras año se encarga de ir animando a los vecinos y también devotos a que, bueno, pujen harto, ¿no? ¿Cómo ha ido la puja de este año? Hombre, pues este año la cosa no ha estado malamente. Viendo la situación actual que tenemos y la problemática que hay, pues la verdad es que la gente se ha portado bastante bien y se han metido los bancos en 3.250 euros en total. Los dos de adelante han salido en 800 y los de atrás en uno en 900 y el otro en 750. Yo creo que ha estado muy bien. Todos los bancos los han metido gente de Castiblanco, porque uno los ha metido la familia Cascales Pescaíto, el otro lo ha metido Salvador Palomo y el otro una señora que está en Sevilla, que todos los años ella mete, casi todos los años mete un banco y ella lo ha metido en 900 euros, que se llama Dolores Pérez Palomo. Aquí es de medio Armuz. Y en fin, todos muy contentos y Eduardo, qué buena memoria que tienes, ¿eh? Y es que, bueno, esto lo da ya las tablas que tú tienes con el micrófono y animando a la gente que puje, te viene de varios años, ¿eh? Bueno, las tablas se pasa a base de pasar muchísima vergüenza, de echarle un poquillo de rostro al asunto, de poner en compromiso a gente también, tú los pones en compromiso, los empujas, los estimulas a que suban. En fin, eso no, eso es cuestión de un poquillo de cara y nomás. Y bueno, Eduardo, ¿sabes si los que le han metido promesa o...? Mira, eso por regla general nunca lo dicen. Yo no lo sé. Hay índices de promesa, pero yo... Si, como decía uno de uno que le preguntó alguna vez a la Guardia Civil, estaban las vacas en la carretera y entonces no se podían estar. Y llega la Guardia Civil y le dice, niños, ¿estas vacas de quiénes son? Que eran de su padre. Y va el muchacho y dice, yo no sé, y si yo sé, no te lo digo. Pues eso digo yo, que yo sí sé de algo, pero yo no lo digo. Tú simplemente te encargas de animar. Yo me encargo de meterle la mano en el bolsillo y nada más. Y de que la gente, pues bueno, se solidaricen con la causa y pujen lo más alto posible, ¿no? Y sé que hacen esfuerzos, hay quien hace verdaderos esfuerzos por sacar esto adelante y por meter sus bancos y... Y bueno, que forma parte de la tradición de San Benito. Sí, y porque de... Yo me acuerdo de cuando yo era chico, y estoy hablando de chico, de cuando yo me puedo acordar, de 4, 5, 6, 8 añillos, había un señor que se llamaba Miguel de los Leyes, y Miguel de los Leyes era el señor que pujaba la puja de los bancos, y era una cosa muy entrañable. Miguel era un gran hombre. Años y experiencias, ¿no?, para contar un libro de estas pues, pujas. Posiblemente sí. Que forman parte pues, de este día tan importante para los castiblanqueños. Yo tengo 62 años y no recuerdo haber faltado ningún año a San Benito, en los 62. Su madre, para los que no lo conozcan, es Cipriana, que la hemos entrevistado antes. Mi madre es Cipriana Palmareto. Más de 90 años, así 92. Ningún año, como ella dice, ha faltado a San Benito. Y en casi todas las pujas me apoyo en mi madre. Me apoyo en mi madre porque los principios son los más, la gente más fría, y entonces yo me apoyo en mi madre, que sé hasta donde ella puede llegar para meter un banco y en fin, lo y a seguir viviendo esto y de que sigamos el año que viene otra vez aquí Dios jugando lo quiera, los Dios, bancos. Dios lo quiere y San Benito. Y viviendo San Benito. Gracias, Eduardo. A ustedes. Thank you.
Nosotras tenemos ya San Benito en la ermita, estamos justo en la puerta de la sacristía. Loli, te vemos con un ramo de flores, ¿no? Sí. Bueno, acaba, ya ha terminado la procesión, le traes el ramo como ofrenda, ¿no?, a San Benito. Se lo traigo por una promesa que le hice y bueno, aquí estamos. Hemos llegado más tarde cuando el santo ya estaba en la calle, entonces vengo a dejársela ahora que está ahí y a estar con él un ratito. No te vamos a preguntar en sí por la promesa, ¿hace mucho que la pediste? ¿La petición? Cada año le traigo una ofrenda para darle las gracias por eso que él y yo sabemos. Y entonces, bueno, pues este año le traigo un ramo. Bueno, para ustedes, ¿qué significa San Benito, el estar hoy aquí? Es que San Benito no es simplemente hoy, San Benito es todo el año y fe, es esperanza, no sé, es un sentimiento que no se puede explicar. Y un sentimiento diario, ¿no? Bueno, yo por las noches me siento y antes de irme a la cama, bueno, pues, no sé, es un ratito como de estar con él. A solas con él. Sí. Muy bien, Loli, te dejamos que entre dentro. Venga. Que entregues tu ofrenda a San Benito. ¿Pedirle lo has pedido hoy, mientras lo has estado viendo en la procesión? Siempre se habla con él y siempre se le pide, pero bueno. Y siempre también se le agradece, sí, siempre. Por todo lo que se recibe, sí. ¿No? Muy bien, Loli. Venga. Pues muchas gracias. Gracias a usted, hasta luego. La ermita va volviendo a su normalidad, ya se va respirando un poquito de más tranquilidad. Bueno, y ahora sí que podéis decir un poco, vamos a relajarnos, ¿no, Gustavo? Vicesecretario de la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de San Benito. Bueno, un año muy intenso. Por un lado, el 50 aniversario, que San Benito es patrón de Europa. Y un año en el que también ustedes os despedís. ¿Y cómo lo estáis viviendo, Gustavo, desde la Junta de Gobierno? Pues con mucha ilusión por todo lo que conlleva, pues, celebrar el 50 aniversario del nombramiento de San Benito como patrón de Europa, y con el mismo trabajo que el primer día que entramos. Yo hace 8 años que entré y ha sido, pues, muchos objetivos que hemos ido cumpliendo poco a poco y la verdad es que muy contento. Y con respecto a lo que nos dices, de que sí es cierto que ya se queda todo un poco más tranquilo, pero es un kick-ass, como se suele decir, porque mañana viene un camino de vuelta, que es un camino muy bonito, y sobre todo pues después lo que es la fiesta en el pueblo, que la gente lo disfruta igual que lo disfrutan en el campo. Ya se vive de una forma más folclórica el día de mañana, hoy es un ambiente mucho más religioso, y bueno, me imagino que lo estoy viviendo con ilusión, pero también con un poquito de pena y añoranza, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad es que sea nuestro último año, pues nos deja pues ese sabor agridulce de no volver a vivir Estos acontecimientos desde la Junta de Gobierno, pero sí, desde luego, volver el año que viene nuevamente a la romería como un San Benito más, y cada vez que nos necesiten y nos requieran, pues ahí estaremos. Quizá incluso disfrutando más, ¿no?, de lo que es San Benito, porque la responsabilidad que lleva, pues, el estar en la Junta de Gobierno, que todo pase bien, que no suceda ningún incidente, que todo se desarrolle de la mejor manera posible, pues conlleva también un poco de nervio y mucha responsabilidad. Sí, es cierto que es así, que Cada cabildo que es más próximo a la romería, pues es estar cada vez más atento, mirar que no falte nada, que todo salga bien. Y sí es cierto que es mucha responsabilidad, pero se ve pues con creces compensada cuando ves que todo ha salido bien, que la gente está contenta, que la gente disfruta de su romería, que la gente disfruta de su patrón, y ya te digo que vamos, se compensa con creces esa responsabilidad y ese trabajo que se hace día a día. Por último, te despides. ¿Cómo hacemos un balance de esta romería de 2014? Yo creo que es positivo, creo que ha sido un balance positivo, ha habido cambios, el hecho de que no se parase el Prado de los Jazmines, el hecho de que se haya hecho el traslado del estandarte la semana antes, son cambios que estaba pidiendo el pueblo, que nosotros simplemente, como siempre hemos querido hacer, es que lo que digan los sanbeniteros, pues que se lleve a cabo. Y creo que ha sido positivo, esperamos todavía el día de mañana, el lunes, que esperamos que la participación de todo el pueblo, de todos los sanbeniteros, y que sigan disfrutando de su romería. ¿Te vas contento de la experiencia? Mucho, mucho. ¿Merece la pena? Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias, y bueno, que vivas ya estos últimos momentos de este domingo fuerte de San Benito, claro, dentro sí. de la Junta de Gobierno, y bueno, que te despidas de tu patrón Por supuesto en condiciones. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Pues ya con el ambiente mucho más tranquilo aquí en lo que son las explanadas de la ermita, ahora la gente sale a disfrutar de la convivencia familiar, a disfrutar de esas vivencias que han tenido en este domingo sanbenitero y también a revivir todos esos recuerdos familiares en el que la tradición que se ha pasado de padres, madres, a hijos y nietos permanezca viva. Todavía nos queda mucho que disfrutar de esta romería de San Benito. Mañana sin duda volveremos a estar presentes con lo que es la hermandad matriz con su regreso al pueblo y disfrutar del ambiente folclórico en las calles de nuestro pueblo.